Dímelo, mi gente, ¿qué es lo que hay? Yandy Blen aquí. Hoy vamos a estar haciendo una transformación, un low fade, un recorte que va a quedar en verdad súper duro. Pendiente, sigan mis pasos. Recortes así te enseñan a atacar cualquier recorte. Y esto es sin miedo, porque a veces uno se asusta y ve pelos así y no los quiere recortar. Pero como ya vieron, yo rápido le metí la número 316 por todo el lado. Y ahora estoy haciéndole un clip el overcon con el peine y landing master encima. Y estoy quitándole todo ese bol, sacándolo del medio, preparándolo para empezar a marcar mi primera guía. Estoy usando la número 316. Estoy yendo, no en contra, estoy yendo con la dirección del pelo primero y quitándole un poquito de bol. Y aquí sigo utilizando clip el overcon. Tengo el peine encima porque estoy quitando mucho volumen de pelo. So, como estoy quitando mucho volumen de pelo, pues le dejé el peine. Aquí marqué mi primera guía. No la voy a marcar muy altita porque estamos haciendo un low fade. Le vamos a hacer un poquito de drop en la parte de atrás para que el fade tenga ese contraste, tenga ese drop y se vea bastante chévere, se vea la diferencia desde abajo y tenga su estilito. So, marcamos esa guía, asegúrate de marcarla bien. Y empezamos con la cero alta. Cuando estemos usando la cero alta, es equivalente a la número 1 de las máquinas normales. Vamos a estar haciendo un flick hacia afuera. Ves cómo estoy usando esos ángulos. Bajé a la cero para borrar esa línea del trimmer y seguir disminuyendo. Aquí cogemos la cero alta de Landing Master y el clip el over, como usando la peinilla en ángulo. Ves qué ángulo estoy utilizando cuando llego a la parte atrás para poder borrar eso con facilidad. Queremos usar la peinilla siempre como si fuera un peine, pero imaginatoriamente tú quieres imaginarte la cantidad de que cuánto quieres, o sea, tienes que jalar la peinilla dependiendo cuánto quieres cortar. So, cuando tú tengas eso y sepas tus niveles, pues vas a entender el clip el overcon un poco mejor. Aquí estamos utilizando ahora la número 1 y estamos borrando eso por todo el lado. Ya tú ves que ese fade está quedando. En el otro lado vamos a explicar más un poquito en detalle. Este es como que un resumen por encimita. Aquí le pasamos la afeitadora. Estoy usando la Bron 9. Una afeitadora que es para piel sensitiva y recorta súper brutal. Asegúrate de afeitar en contra y por todos los lados. ¡Wow! Mira esto. Aquí estoy... sigo devolking, sigo quitándole cantidad porque hay mucho pelo y arriba hay que bajarle bastante. So, estoy usando la peinilla grande de Landy Clip el Overcomb porque, o sea, la peinilla es más grande y puedo irme más a la segura cuando estoy tratando de quitar cantidades grandes de pelo. So, utilizando eso, sigo bajando, sigo disminuyendo, sigo borrando, buscando lados oscuros para entrar. Estoy usando la gama. Una de mis favoritas, como les dije. Mira cómo uso los ángulos ahí. Y me voy, ¿sabes? Cuando quiero llegar a las áreas que son más oscuras, que son más pegadas al cráneo, tienes que pegarle esa peinilla, ¿sabes? Bastante. Tienes que pegarla y meterle bastante presión hasta con la máquina. No te asustes que te vaya, ¿sabes? Se te vaya a ir por debajo porque tienes que confiar en ti. Cuando aprendas a confiar en ti, las cosas te van a salir. ¿Entiendes? So, ahora empezamos. Estoy haciendo un hover con la número 1, con la gama por encimita, quitándole todo el bulk. Vamos a estar, ¿sabes? Bajándole. Estoy haciéndolo un poquito otro estilo, empecé este lado. Pero el resultado, como digo, tiene que quedar igual. A mí me gusta intentar diferentes métodos, diferentes cosas, porque esto es un aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos buscando otras técnicas, otras maneras de, ¿sabes? Hacer lo que amamos hacer. Solo le pasé la 1 por todo el lado. Esta vez ves que lo hice diferente. Marqué esa 1 y aquí sigo devolking. Wow, el pana estaba bien peludo, el dummy, el mío, de los míos. Y sigo con la peinilla en oro visionaria haciendo clip el overcomb. Con la 0 alta de la gama, que es más precisa, es más bajita. Tienes que tener más cuidado también con ella porque es más corta que Landing Master. So, ten eso en cuenta también.
cuando estés haciendo clip all over con, tú lo que quieres buscar los pelos oscuros que se salgan de la peinilla. So, para personas que están empezando, a lo mejor, ¿sabes? Una peinilla de color te ayudaría un poquito más. Pero esta peinilla es ya más para barberos avanzados, ¿sabes? Cuando se trata de hacer el clip all over con. Empezamos con un lacero, marcando esa guía. Ya como ven, seguimos con el drop hacia atrás porque tiene que emparejar en la parte de atrás. Y siempre mirando el recorte de todos los ángulos. Cuando estoy en la parte de atrás, quiero mirar y asegurarme que vaya conectando, que vaya cuadrando con el otro lado. So aquí le metemos un poco de clipper overcomb y usamos rápido con la número 1. Cogemos Landing Master y estamos jugando, o sea, estamos haciendo un poquito clip all over como este record. Es difícil explicar esto, muchachos, porque en verdad el video está un poco rápido también y en verdad es difícil explicarle estos pasos porque no es como que, mira, estoy usando la 3, estoy usando la 2, estoy usando técnicas que son técnicas que visualmente tú deberías aprenderlas. Y sí, te puedo explicar más o menos, pero de ver, tú debes tener ya una idea cómo es que se hace, se puede probar, porque no vas a aprender solamente de un día para otro, vas a aprender cuando vuelvas al lab, vuelvas a la barbería, vuelvas a meterle en la barbería y puedas practicarlo. Ahora estoy usando la cero alta, abierta. Esa Andy Master en verdad que me gusta. Cuando está rojo eso significa que se está muriendo, pero vamos a darle todo el torque porque estamos borrando. ¿Ves cómo borró esa esquina ahí? Eso fue rápido. Y seguimos borrando. Estamos usando las esquinas de Andy Master. Estamos usando esa peinilla. En este recorte esa peinilla me hizo magia. Lo que pasa es que el clip all over comb, esa peinilla es perfecta para pelos como el del, que son más duros, son más gruesos. La peinilla no se te va a doblar, no se te... ¿sabes? No va a poder tener buen agarre del pelo porque es en aluminio, no en plástica, no se te va a doblar. So, por eso utilicé esa peinilla específicamente para pelos así, para pelos que son más gruesos. Esa peinilla es un éxito. Aquí estoy usando el trimmer por encimita, asegurándome no irme más alto de donde ya yo había marcado mi primera guía. Y ya ahora estamos marcando nuestros cerquillos sin treparlos, nada más dándole unos light taps, unos taps, ¿sabes? Unos cantacitos pequeños. Y seguimos, ahora estamos haciendo un freehand por encimita. Estamos haciendo el freehand por encimita, quitándole todo ese exceso. Vamos a darle un buen shape arriba. ¿Cómo es que se dice eso? Vamos a darle pues que quede bien, eso quede derechito. Voy a meter la peinilla, estoy usando esa peinilla como les dije, la de Alandi ahorita. La estamos poniendo ahí, después estamos emparejando con los peines. Estoy usando la número 4 aquí por encimita, primero me fui con el pelo y después me fui en contra. Y volvemos de nuevo, seguimos emparejando. Uno le sigue dando hasta que siga todo vayendo a caer en sitio. Y como están viendo, ya está cayendo el fade en sitio. Él se estaba viendo bastante bien recortado. La transformación ya va quedando. Pero todavía hay trabajo que hacer, so sígueme. Ahora estoy usando la número 2, alta. Ahora le voy a dar con los peines para limpiar bien. Y usamos la 316 aquí. Vamos a pasar, como quien dice, todos los pasos para sellar el recorte. ¿Sabes? Para la rapidez, pues usamos el clipper overcomb y al último le damos con los peines rapidito. Vamos a marcarle la barba. Marcando la barba, ves como la estoy marcando natural por encimita. No le estoy haciendo un estilo, ¿sabes? Muy finito. Estoy haciéndole un estilo que le quede, ¿sabes? A él, a su estilo. Y seguimos devolking, seguimos haciendo clipper overcomb, buscando, ¿sabes? Todos los trucos que pueda sacar para poder terminar este recorte y que vaya quedando. Él tiene pelo brutal para blendear, lo que pasa es que es grueso y hay que darle. Ahora estamos haciendo tijeras sobre peinilla
y estamos emparejando todo lo que esté disparejo, que la máquina haya dejado, o el clip over como haya dejado, estoy haciéndolo con la tijera y emparejando completo. Si no me equivoco, le meto después el dedo y lo chequeo, pero en verdad, ¿sabes? Esto lo deja bastante parejito. Espero que se estén disfrutando este tutorial, mi gente. ¿Sabes? Suscríbanse, déjenme saber cómo yo puedo mejorar, en qué yo puedo mejorar. Estoy aprendiendo, esto es un aprendizaje. Seguimos activos, mi gente. Seguimos trayéndole lo que yo sé hacer. Aquí estamos marcando, sacamos la puerta navaja Visionary. Sabe que a mí me fascina esta puerta navaja. Y jalando la piel con el dedo gordo, verás que te va a ayudar para poder marcar esos cerquillos y no cortar al cliente, porque está utilizando la puerta navaja también, la está utilizando a cierto ángulo. Ahora vamos a estar buscando detallitos, vamos a estar afeitando, arreglando el recorte, dándole sus últimos toques. Le dimos un makeover al pana y estoy contento, que en verdad quedó contento con mi trabajo, contento con lo que le hice. Espero que se lo estén disfrutando y se lo hayan disfrutado. Jalando la piel te va a ayudar siempre cuando estés marcando, que entre más jala y más presión use con la otra mano y la puerta navaja, más marcado va a quedar. So, si quieres un cerquillo bien marcado, una barba bien marcada, asegúrate jalar bien y asegúrate meterle presión en ángulo, pero sin miedo, ¿entiendes? Confiado, que después que tengas la cuchilla en ángulo y jales la piel, no lo vas a cortar, confía en ti y en mí. Pues sí, mi gente. Aquí estamos buscando los pelitos por la parte de abajo. Estamos, ¿sabes? Cuadrando eso. Cualquier pelito que esté por fuera. Estamos cepillándolo porque siempre que cepilla, asegúrate de cepillar el área varias veces hasta que no salgan más pelitos. Vamos ahora a secarle el pelo, a pasarle el cepillito y el blower, para ir peinándolo y darle un estilito chévere, que se vaya fresh, se vaya con un makeover, una transformación para la historia. Yandiulens. So, seguimos secando de lado a lado. Este pelito, como que, como les dije, es más tricky, es más difícil. No se va a secar así de fácil. Y tampoco se va a poner lacio con un blower, pasándole el secador. No se va a poner lacio. Se va a poner, ¿sabes? Más lacio, pero como quiera va a tener sus curvitas, su wave. Aquí le aplicamos un poquito de producto. Cortó el pelo. Le vamos a tirar un poquito de spray con la peinilla Visionary. Vamos a sellar el recorte para crear esas líneas y textura con esa peinilla pompadour. Vamos a meterle la peinilla y secar a la misma vez. Eso nos va a ayudar a crear esa textura, esas líneas, para que el recorte vaya quedando y poder separarlo con el comover que tiene. Vamos a tirarle un poquito de spray. Aquí estoy usando el 3M, el cuadro. Lo sellamos y volvemos y le pasamos un poquito la peinilla. Pero tienes que pasarla rápido porque este 3M se seca a la milla. So, pásala la peinilla y sella el recorte y nos fuimos, porque si no, lo vas a chavar. Aquí yo lo que estoy es buscando los pelos que se quedan paraditos. Estoy bajándolos, le estoy dando con la peinilla, aplastándolos poco a poco. Y cualquier pelito que no pueda coger, pues lo cojo con la máquina. Le hago un freehand por encimita. Espero que se hayan disfrutado este tutorial, mi gente. Yandy Blen aquí. Dios me los bendiga. Suscríbanse, comparten este video. Que solamente con el favor de ustedes yo voy a llegar lejos. Yo llego, lo lejos que ustedes me lleven a mí. So, gracias por el apoyo. Los quiero, los amo. Seguiré dando lo mejor para mejorar, para traerles lo mejor. Vamos por encima, que ustedes pueden llegar. El verdadero nivel.
Yandy Blen. Te lo fe, este es ley. ¿Qué es lo que tú dices, ah? Duro.